Usted comparte las declaraciones de Giacomino ayer en la asunción como diputado nacional en Buenos Aires. Giacomino estaba en Buenos Aires ayer, sobre que entrega una ciudad ordenada. A usted le gusta ponerme en compromiso y me gusta meterme en problemas. No. Bueno, pero esto es una definición, Gabriel, lo que usted me está diciendo, entonces, porque, digamos, ¿usted está de acuerdo o no, digamos, con que hay una ciudad ordenada? Obviamente que ayer la imagen de la ciudad no era la ciudad que el intendente declaró, y en eso no coincido, porque verdaderamente ayer fue un día muy complicado. Entonces el que no está acá obviamente que no lo puede ver igual que el que lo está sintiendo desde el lugar, pero creo que la referencia tuvo una connotación a 4 años de gestión y a un montón de cosas que se han hecho que no se han podido tal vez transmitir de una manera adecuada, pero respecto al día de ayer no la comparto, porque si vamos a hablar puntualmente el día de ayer era un desastre, no había basura en la calle, no había transporte, bueno, obviamente que... No, porque sería, me parece, hasta demagógico hacerlo y limitarlo pura y exclusivamente al día de ayer. Pero sí. Digo, la sensación... No, pero usted sabe que no soy autocrítico en cuanto a la gestión. Por eso le pregunto sinceramente y se lo consulto. Que nosotros no hemos logrado el objetivo que una gestión persigue, que es hacer que la gente la valore, ¿me entiende? Entonces, si uno no reconoce eso, está embromado, porque yo siempre digo que para enfrentar un problema y solucionarlo, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. ¿Pero usted se retira satisfecho? A la gestión, me refiero a la gestión. Sí. ¿Usted se retira satisfecho como secretario de Finanzas y como un hombre muy fuerte dentro del gabinete? Yo me retiro satisfecho por la tarea que he cumplido. Creo que he puesto lo mejor de mí dentro de las posibilidades. Creo que manejar la economía de la municipalidad no es una cuestión menor. Es la segunda ciudad del país, el segundo presupuesto de una ciudad en la Argentina. Me parece que hemos tratado de ser racionales en cuanto al manejo de los números. Dejamos una deuda que es una deuda absolutamente manejable. ¿Es una deuda manejable o es una deuda, una municipalidad que está en quiebra? No, usted sabe que no comparto ese criterio. Parece que decir eso verdaderamente es una sin razón. Lo que sí creo que está quebrada es la relación con los vecinos, que es otra cosa totalmente diferente. Económicamente no se puede cualificar una gestión en números, porque la economía se mide, como recién decía, en números, no cualitativamente. Y los números marcan, en términos económicos, que nosotros tenemos una deuda que no supera el 22% del presupuesto, que para cualquier estado municipal, provincial, sería verdaderamente óptimo. Obviamente que hay que tomar algún tipo de medidas referidas a la gestión, que no tienen solamente que ver con la economía. Y en cuanto al económico, hay que lograr que la deuda tenga una organización diferente a la que tiene. Hay que tener una deuda que sea mucho más a largo plazo y con un pago en cuotas, y que no sea una deuda exigible o flotante. Bermúdez, justamente... Nosotros no hemos tenido acceso al crédito, ni hemos tenido acceso a otra posibilidad de financiamiento que la que adoptamos y que lamentablemente hemos tenido que abandonar, que era el pago de proveedores con cheque diferido, que durante los últimos 2 años nos permitió transcurrir el tiempo sin problemas económicos. Justamente uno de los puntos que se advierten desde el gobierno electo es que la deuda, no la deuda consolidada, que en eso es cierto, la municipalidad tiene un pasivo ciertamente menor respecto a sus ingresos, pero sí la deuda flotante, o sea, los compromisos... Bueno, forma parte del número que le estoy dando. Está bien, ahí se mencionan que el compromiso es de por lo menos 500 millones de pesos. No, los compromisos de la municipalidad son mayores, son cercanos a los 800 millones de pesos. ¿La deuda flotante de la municipalidad? No. La deuda flotante no. La deuda total incluyendo la flotante. Está bien. ¿Entiende? ¿Y cuánto es el compromiso flotante, digamos, que tiene que cubrirse y que está ya devengado, digamos? Lo que pasa es que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo a ver es qué le llaman deuda flotante. Claro, la deuda flotante es la deuda que está en economía y que ya tiene un curso y que está para pagar. Esa es la deuda flotante. Sí. Lo demás son expedientes que están en curso. Bien. Que uno no ha realizado el gasto y lo puede revertir, entonces eso no es una deuda flotante, ¿me entiende? Está bien, me refiero a los compromisos ya asumidos y prestados, pero que todavía no han llegado con orden de pago. No, los compromisos asumidos y ya prestados no llegan a los 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. No, menor, mucho menor de eso, sí. Está bien. O sea que es manejable en función de la caja que va a tener Mestre en este mes de diciembre.
es manejable en función de los 4 años que tiene de gestión por delante. Bien, no lo podemos, bien. No lo podemos trasladar al mes más difícil del año, que es el mes de diciembre, cuando hay que afrontar un montón de pagos junto con junio y diciembre, son los meses más complicados. Está bien. Si usted va a medir cómo está la municipalidad por cómo es diciembre, y yo le digo que diciembre va a ser un mes que hay que correr la cancha, porque nosotros teníamos una estructura armada de financiamiento en el cual ni junio ni diciembre nos significaban una complicación, porque teníamos liquidez en los bancos. Nosotros hemos desarmado esa estructura a pedido casualmente de la nueva gestión. Con los cheques de pago diferido, básicamente. Por supuesto, usted es consciente, usted ha estado en mi despacho en varias oportunidades y sabe que siempre tuvimos una liquidez en los bancos importante y tuvimos plata en la calle, como deuda flotante, que son los cheques de pago diferido. Sí, sí, ¿okay? Sí. Está claro. De lo organizado. Bien. Y los proveedores tenían una fecha cierta de cobro. Bien. Hoy la diferencia es que los proveedores tienen la deuda, la creencia sin una fecha cierta de cobro, y en la caja municipal no tenemos la liquidez que teníamos en otro momento. Pues si hubiéramos tenido la liquidez en otro momento, ayer hubiéramos asistido a las empresas del transporte para que no pasara lo que pasó. Bien, Bermúdez, muchas gracias. Que tenga buen día. No, buen día, porque buen día. Hasta cualquier momento. El señor Gabriel Bermúdez, el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba.